Soy María y estamos haciendo una serie de programas en donde estamos intentando ver todas las áreas del ser humano desde la perspectiva del budismo en este caso y nuestra fe, el dogma de fe, cristianos católicos que somos, cómo viví antes a nivel de experiencia personal y cómo lo vivo ahora. Bueno, vamos a tratar un tema profundo, creo que es lo más profundo, además de la creación, del que ya hemos hablado. Creo que el siguiente punto importante en el budismo es el amor. Bueno, vamos a empezar, vamos a intentar desgranarlo sin ofender a nadie y sin pretender más que poner luz, ¿no? En tanta confusión que hay y cómo a mí me ha tocado a nivel personal, siempre digo a nivel personal, yo, María, lo he vivido. Es un tema importante lo que vamos a hablar en este vídeo en concreto, el budismo y el amor. Me gustaría empezar por algo. El budismo concibe el amor desde la compasión. Como he dicho en otras ocasiones, el budismo referido al amor como compasión es hacer feliz al otro. Bien. Vamos a llevarlo a las relaciones personales y vamos a empezar por un tipo de relación personal en el que ahora está siendo importante por lo que está pasando. Vamos a llevarlo a la familia, vamos a empezar por los esposos. Bueno, en primer lugar, el budismo concibe que nada es permanente, todo es impermanente. Por lo tanto, el amor también. Claro, sí, nos vamos a dar el salto y yo así es más, lo viví como budista, ¿no? No podía, no, no es duradero, tiene fecha de caducidad, como diríamos ahora, en este tiempo, esto va a caducar, lo que no sé es cuándo. Y cuando caduque no pasa nada. Si yo me he casado, bueno, primero en el budismo, el matrimonio no es un sacramento sagrado, ni mucho menos. Es una relación de dos. Se unen, pueden celebrar una fiesta y en todo caso, reciben unas bendiciones de los monjes que haya en el lugar o los que la pareja decida invitarles a la ceremonia. Bien, se rompe de la misma manera, no llega a ser ni siquiera como un contrato, no se donan, no hay esa donación, porque para el budismo en ningún momento se convierten en una sola carne, en una sola persona, no son un solo corazón, no son un solo espíritu, siguen siendo cada uno una criatura viviente, bien, solo estarán el tiempo que el cosmos decida que compartan juntos porque se ayudarán a crecer el uno al otro. Estoy definiendo más o menos, ¿no? Con palabras entendibles para todo el mundo. Bien, entonces yo estoy contigo mientras estoy creciendo. Y mientras tú me estás haciendo, tu objetivo es hacerme feliz porque el amor nace de la compasión, mi objetivo hacia ti también. Pero sabemos y partimos desde el primer momento que nos conocimos que el amor es un sentimiento y terminará por eso como todo. Y no nos vamos a apegar, porque si no el día que esto acabe y sabemos que va a acabar, habrá sufrimiento, por lo tanto ese sufrimiento no nos permite liberarnos. Y yo soy en todo momento libre de abandonarte, de dejarte, de decir, bueno, hasta aquí se terminó la relación, no, porque además no hay ese apego, no hay esa dependencia y no hay ese hacerte carne con la otra persona, una sola carne. ¿Vale? Eso es como se vive desde el punto de vista del budismo. Con lo cual podemos añadir a los hijos. Bien, tenemos hijos sin ningún tipo de consecuencia, porque tampoco podemos apegarnos a ellos. Son libres, les tenemos que dejar libres, porque yo soy libre. Vale, eso sería ese estilo de familia. ¿Qué está pasando ahora en el mundo en el que vivimos, occidental? Que estamos trayendo la filosofía budista a aquí, a la hora, al presente. Bueno, familias completamente rotas y desestructuradas, porque basándonos en esa libertad, decidimos abandonar a nuestros esposos o esposas porque hemos encontrado a otro con el que podemos seguir creciendo. Normalmente, el fondo, por desgracia, que se está encontrando en todas esas situaciones
tiene dos tipos de palabras que se llaman adulterio e infidelidad. Pero, como somos unos cobardes y no nos atrevemos a decir eso, decimos que tenemos derecho a ser libres y a volver a encontrar la felicidad porque contigo se me ha acabado con otra persona e inicio otra relación. Si no hay hijos por el medio, bueno, cuando hay hijos les estamos mostrando que el amor incondicional no existe porque todo es imperecedero. Solo tiene que venir el estímulo suficiente, es decir, otra chica o otro chico más atractivo del que me vuelvo a enamorar, y como no estoy apegado a ti y soy libre como un pájaro, pues me voy a revolotear con la otra persona. Es maravilloso porque esto nos libera. Como somos egoístas, nos libera, es estupendo, ¿no? El planteamiento de vida nos libera de responsabilidades, nos libera de todo vínculo afectivo que haya podido existir con esa persona, pero buscando un único objetivo, que es el placer inmediato del aquí y del ahora. Me quiero acostar con la persona nueva que he conocido. Bien, esa es la realidad que está asolando a las familias y que está destruyendo a los hijos. Esa es la realidad. La realidad en Nepal, por ejemplo, donde he estado, o en India, donde he estado, que son budistas, se ve de la siguiente manera. Sí, el chico, la chica, el hombre, la mujer pueden decir, ya está, se terminó, ya sabíamos que esto no iba a durar. Yo tomo mi camino, tú toma el tuyo. Bien, ¿cuáles están siendo las consecuencias? Pues como siempre, el sufrimiento lo están llevando los más débiles. Es decir, mujeres abandonadas con hijos, que también son abandonados por sus padres. Está habiendo sufrimiento del cual no se desapegan porque no somos etéreos, en este mundo comemos todavía y vivimos y hay que pagar una serie de cosas básicas como es un hogar, como es la educación o como es la sanidad. Pero como esos hombres, esos padres no se hacen responsables de esa consecuencia porque tienen derecho a esa libertad y a seguir creciendo con otra persona, es tal el desbarajuste también familiar, el desorden, la locura a la que se llega, que esa es también la realidad de lo que se vive allí. Y cuando se va allí se hace muy patente. Se ven mujeres pidiendo en la calle, no pocas, muchas mujeres. En muchas zonas de aldeas, por ejemplo, toda la comunidad de la aldea se hace cargo, asume a esa mujer con esos hijos que ha sido abandonada. Esa es la realidad. Está muy bien mostrar con palabras qué significa que algo es impermanente, pero luego hay que vivirlo. Y la vivencia no tiene nada que ver ni se aproxima a lo que se pronunció en palabras. Nos vamos a ir ahora al mundo occidental. Bien, está pasando la misma locura. Está habiendo sufrimiento en los hijos porque ven el desastre que se apodera de los padres cuando sucede esto. Y la mayoría de las veces es porque el padre o la madre ha decidido caminar en este camino de budismo o de nueva era, ¿no? Donde tiene derecho a ser libre. Arrastra a los hijos, los sume en una desesperación y en una tristeza increíble, pero no le importa. Porque el problema es de los otros siempre, porque no son capaces de desapegarse de esa relación. Para yo tener derecho, como madre, si lo soy, ya no quiero ser madre, no dependáis de mí, dicen, como esposa, ya no soy tu esposa, ya no te quiero, soy libre, tengo derecho a. Y al ejercer ese derecho a, miran y voltean para otro lado para no ver la consecuencia. Y la consecuencia es que se sume todo en un sufrimiento terrible y en una catástrofe familiar que pagan siempre los más débiles, los hijos o en el caso de que sean mujeres abandonadas, donde se vive el resultado de ejercer esa libertad, es el derecho a seguir creciendo, pero fuera de mi familia. Bueno, esa es la realidad que asola nuestro mundo. Y es terrible por un motivo. Nos vamos a ir al Señor, a Cristo. Es como si de repente todo el acto de amor
incondicional y permanente, vaya permanente, no, eterno que hizo, se diluyera y desapareciera. Porque entonces lo que Él sufrió por amor a nosotros hasta la cruz no vale para nada. Es desolador ver cómo ahora hay una falta de ese amor. Somos creados por amor y estamos llamados a amar, pero igual que lo hizo Cristo. Cristo no abandonó, Cristo no se fugó, Cristo no dijo hasta aquí, ahora voy a seguir creciendo de otra manera y ahí os quedáis todos, ¿no? No. Cristo murió en una cruz con los brazos abiertos, desangrándose, asfixiándose, porque nosotros viviéramos, porque nosotros comprendiéramos qué es el amor. Cuando uno mira a la cruz entiende qué es el amor y justamente está íntimamente unido al sufrimiento. Madre Teresa de Calcuta decía que el amor sin sufrimiento no es digno de ser llamado amor. El budismo se basa en el desapego y en la anulación del sufrimiento. Vivir fuera del sufrimiento. No concibo un acto más egoísta y más aislante y perturbador que ese. Cristo murió con los brazos abiertos, acogiendo a toda la humanidad, diciendo que el amor dura siempre. Es 1 Corintios 13, San Pablo. El amor dura siempre. No se termina nunca. El amor no se termina nunca. Qué cosa, ¿verdad? De impermanente al amor no se termina nunca. Yo, cuando conocí a Jesucristo, ese fue el amor que sanó las heridas que había aquí dentro. El que me elevó, el que me devolvió la dignidad y el que me hizo comprender qué significa perdonar, qué significa amar hasta el final, qué significa no abandonar, qué significa asumir consecuencias. Y también entendí, el amor efectivamente no es una emoción, el amor es una actitud valiente. Cuando cada día al abrir los ojos se vuelve a elegir a esa familia que nos fue regalada por Dios, y se entrega y se dona completamente hasta la vida, sí, hasta la vida, por esos seres que amamos. Cuando empezamos a hacer eso con nuestra propia familia, increíblemente vemos cómo nuestro corazón se ensancha y de esa misma manera empezamos a amar a todos los hermanos que se cruzan en nuestros caminos sin importarnos nada más que amar, que es el camino por excelencia. Pero el amor no pasa nunca.